Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Conciencia. Hoy vamos a hablar de un tema nuevo en Conciencia: investigación en política criminal, Red Latinoamericana para la Investigación de la Política Criminal en América Latina. Un proyecto de la Máster Paula Dobles Trejos, quien es socióloga y psicóloga con una maestría en derechos humanos. Fundadora y directora de la Cátedra Latinoamericana de Criminología y Derechos Humanos de la Fundación Alessandro Barata, investigadora en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Facultad de Derecho. Paula, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy en Conciencia. Gracias a ustedes por tomarme en cuenta. Muchas gracias. Gracias. ¿Por qué es necesario, Paula, investigar sobre política criminal? Mira, yo. Creo que es fundamental estudiar, eh, investigar sobre política criminal, porque tenemos que comprender y saber hacia dónde vamos en materia de política criminal. Y entender que la política criminal tiene muchas aristas. Es, es de una visión interdisciplinaria y transdisciplinaria. O sea, que no, no es solo una materia de derecho penal, como se entiende, ¿verdad? Que a veces se ha hecho un, un núcleo. O sea, se ha hecho un nicho únicamente del derecho penal. Y, y, y muy cerrado. Y muy cerrado que es un tema de derecho, nada más. Sino que es una, eh, se debe ver de manera más integral, ¿verdad? Y, y además que, que vivimos tiempos muy escabrosos en, en materia de política criminal que debemos tomar en cuenta. Eh, la y usted, que, en cierta forma, como socióloga y psicóloga, integra esa, esa imagen. Casualmente, sí, en esa y, es, y es muy tenaz, digamos. Eh, estar en, en medio de digamos de, 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 de juristas, este está tratando de transformar esa, esas visiones ¿verdad? integrales de, de lo que es la realidad social sobre todo porque la criminología y la política criminal se ocupan del control social, ¿verdad? Entonces, ¿qué es? es es, es su materia, básicamente. Este es un proyecto de investigación en el instituto. ¿Hace cuánto inició? Tres en, años. ¿Hace tres años? Tres años. Eh, y bueno, ahorita vamos a hablar de, de hallazgos o resultados y culmina. Eh, en el año que viene. Un, un, un año más de investigación. ¿Cuál es el estado de la política criminal en nuestro país a la luz de los derechos humanos y de la seguridad ciudadana? Bueno, en esa materia, esa materia Costa Rica no... En, en materia de investigación, política criminal y derechos humanos. En el contexto costarricense en realidad estamos bastante en pañales, bastante... Eh, estamos comenzando. Estamos, digamos, comenzando a hacer investigación en ese campo y también eh, estamos inmersos, como en toda América Latina, eh, en estas corrientes, ¿verdad? Estas corrientes de control social más... En lugar de avanzar, estamos en una etapa regresiva, en la cual tenemos que poner mucha atención en materia de, de derechos humanos, ¿verdad? Eso, eso preocupa. Eso caso, es muy preocupante. Casualmente es muy por preocupante. los hechos que estamos, que estamos sí, sí, eh, sí, sí. viviendo, ¿verdad? Y, y, por eso, y por eso se vuelve cada vez más importante la investigación en materia de política criminal, precisamente, ¿verdad? Para decir, bueno, está pasando esto, estamos... Pero también dentro de este contexto de la investigación, usted sabe que hay dos formas de mirar el mundo, ¿verdad? de una forma eh, en el enfoque humanista y de los derechos humanos y otro enfoque que es más positivista y coercitivo en el marco del control social punitivo, ¿verdad? Represivo, o sea, entonces hay que buscar un equilibrio, hay que buscar un, un punto medio, un equilibrio para ir avanzando hacia el enfoque más humanista. Correcto. En un artículo suyo, Paula, sobre la necesidad de pensar y reflexionar sobre la política criminal, Usted señala que está demostrado que entre más represivo es el sistema de control social, más elevan los indicadores de violencia institucional y delito. ¿Cómo ha operado esto en nuestro país? Coméntenos. Bueno, para nadie es un misterio que, que, que estamos inmersos en, en los índices de delito. Se han mantenido altos, ¿verdad? No han bajado. ¿Serán los más altos en la historia de nuestro país? Eh, no, 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 no. No, no, no va a ser así porque... También es cierto que tenemos más alcance de los medios, eh, de, los medios eh, de, comunicación. De, de comunicación que están transmitiendo, ¿verdad? que es un bombardeo constante. Quizás estamos más conscientes y más temerosos también, pero eh, no necesariamente van a ser los indicadores más altos. Y además hay algo que, que es fundamental entender, que la violencia estructural tiene, incide mucho en que los delitos comunes también... Sean, eh, tengan más eh, características violentas, ¿verdad? O sea, que esa violencia estructural a la cual la política social y económica no está atendiendo revierte eh, en, un, en, en más conflicto social, entendido este delito, uso indebido de drogas y cierto tipo de manifestaciones violentas. O sea, eso es así. Por eso es que decimos que. Que quizá estamos inmersos en más violencia, pero también no tenemos políticas que, que sean eficaces en la integración social, ¿verdad? a través de educación, a través de, de, de medios de vida dignos, casa, empleo, etcétera. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. En eso hay que ser, porque la prevención principal está en la política social, y eso es una verdad que a veces resulta retórica, pero es cierto, es, es la única forma. Un país para que se desarrolle tiene que ser. Eh, tiene que tener política social que integre a sus, a sus miembros ¿verdad? Paula, estoy pensando en la, en la formación de profesionales multidisciplinarios en esta temática eh, ¿tenemos eso en nuestro país en este momento? ¿hay un abordaje eh, con sociólogos, con psicólogos, con abogados? Bueno, yo sé, por ejemplo dentro del contexto de la Universidad de Costa Rica que además es una es algo que le preocupó al rector Henning Jensen de, de fortalecer la visión intertransdisciplinaria, verdad, entre diferentes eh, facultades eh, o ciencias, unidades académicas. Unidades académicas. Eh, yo sé que se intenta hacer, hay, hay, digamos, en ciencias sociales, las ciencias están más intervinculadas, interrelacionadas, que otras ciencias sociales como la economía y el derecho es un poco, son materias que se mantienen un poco apartadas, pero que es necesario acercar a esa visión. A, a esa interdisciplina, a esa transdisciplina, ¿verdad? Porque no hay que olvidar que la realidad social es interdisciplinaria, o sea, para tener una acertada visión del mundo, del conflicto, de las relaciones sociales, necesitamos de todas las visiones que nos ayuden. En, en ese proyecto en particular, tenemos ese componente multidisciplinario, me imagino. Sí, sí. Yo, yo soy una de las que, una abogada de la interdisciplina y de la transdisciplina, entonces en esa medida lo intento, lo intento. La mayoría de los que me acompañan son abogados, ciencias jurídicas. Eh, hay un criminólogo, un pedagogo, eh, pero bueno, son cien ciencias jurídicas. Pero los juristas que me acompañan tienen, ¿Tienen esa visión de la ciencia jurídica más interdisciplinaria. Claro. Y hay que entender bien que la criminología y la política criminal, sobre todo la política criminal, no es política penal. ¿verdad? Y hay que saltar eso, hay que trascender eso. Si, si nos quedamos ahí, seguimos haciendo sanciones, leyes, sanciones, leyes. Si seamos de una criminología muy reactiva, muy de la reacción social, tenemos que salir de ahí. Perfecto. Permíteme hacer una pausa, ya regresamos con todas y todos ustedes. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Conciencia. Estamos hablando con la máster Paula Dobles Trejos sobre uno de sus proyectos de investigación sobre investigación en política criminal. Paula, casualmente su proyecto de investigación pretende abarcar un análisis de políticas públicas y de los sistemas de justicia a nivel latinoamericano. Al respecto, dos preguntas. ¿Por qué es necesaria esta visión regional? ¿Y qué coincidencias han encontrado ustedes en los países latinoamericanos? Bueno, eh, este, este proyecto es una red latinoamericana, entonces tenemos investigadores en diferentes lugares, en, sobre todo en Argentina y Venezuela y bueno, Centroamérica. Eh, las coincidencias han sido, digamos que no son las más halagüeñas, hay una tendencia en los últimos 20 años, sobre todo se ha reclucido en los últimos 10 años una tendencia regresiva a un control social muy punitivista, verdad, muy eh, represivo, Y eh, sobre todo que se, se han eh, endurecido las penas, o sea, han hecho de la política criminal política penal, entonces han reclusido las penas, o sea, la, la, y además se ha reprimido mucho, ¿verdad? se ha reprimido mucho, inclusive las manifestaciones sociales, o sea, la, las, las huelgas, etcétera. Eh, a las características de este de este control social punitivo de este penal de este derecho penal eh, populista que digamos ¿verdad? de la reacción. Eh, lo que se eh, tenemos la manifestación en las cárceles la sobrepoblación carcelaria la, la violencia intracarcelaria verdad eh, además las formas de, repre de represión en las calles sobre todo a la población más joven ejemplo en Argentina que y eh, estas eh, eh, como Raúl Zafaroni, ustedes conocen, Raúl Zafaroni es uno de los miembros de esta cátedra, por cierto, eh, llama las muertes por goteo, ¿verdad? Las masacres. Eh, estas represiones de, sobre todo con la población más joven que es, digamos, eh, a lo que está enfilado casi siempre la, el control social más, más represivo. Pero volvemos a lo mismo, o sea, si no, si, no, si no tenemos un modelo de desarrollo social que integre socialmente a ciertas poblaciones en situación de vulnerabilidad y los más vulnerables siempre son los jóvenes de todos nuestros países en América Latina, pues ellos van a ser, digamos, la carne de cañón el blanco de toda esta represión. En esta, en esta comparación que hacen ustedes en, en estos países regionales, Argentina, Venezuela, Centroamérica, ¿hay, ¿hay alguno que se destaque por ser líder en el cambio? ¿Alguna opción que nos dé de, 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 de mejora en el sistema? En este momento te podría decir que no, que quizá el país que resulta un poco más distinto, pero que es también... Estamos en peligro de caer en, un, en, un, en una política de control social más represiva, es Costa Rica. Costa Rica siempre ha hecho, ha, ha, tiene un núcleo duro del, del Estado de, social de derecho y siempre tiene buenos eh, juristas, buenos eh, que lo refuerzan siempre, que, que, lo, que lo defienden y lo defendemos, ¿verdad? Y hasta ahí ha sido, digamos, resiliente. Pero. Hasta cierto punto, no estamos digamos, en el punto de inflexión, y por eso es que resulta importante que, que espacios como estos de investigación salgan a decir: bueno, señores, la, 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 el, el asunto de las tendencias de la política criminal va hacia, este, va hacia esta, eh, a un control social más represivo, más punitivista, y menos hacia un control social más democrático, participativo y. ¿verdad? Que tiene que ver más con una política social más integradora y atención integral a, a, las, a las comunidades más vulnerables, sobre todo a las comunidades donde hay más jóvenes, etcétera, etcétera. ¿Cómo, ¿Cómo podemos explicarle a nuestra audiencia, Paula, la estrecha relación que tenemos entre política criminal y derechos humanos? Mira, cuando uno. Eh, bueno la, al menos el enfoque humanista en el que nosotros en el que yo y el conjunto de los investigadores nos movemos que es, que nuestro límite son los derechos humanos, en la medida en que nuestra población acceda a sus derechos humanos, se disminuye la vulnerabilidad y en tanto se disminuye que puedan entrar en, o que posibilite o que se disminuya su vulnerabilidad y de esa forma, se disminuye la posibilidad de que entren en conflicto social, o sea, entendido delito, violencia, etcétera, etcétera. Eh, es devolver derechos. Y, y cuando, en el marco más amplio de la prevención, que son las políticas sociales, si nosotros volvemos a aquel modelo de desarrollo humano sostenible, donde el eje es el ser humano y es precisamente devolverle sus derechos para su, su, su desarrollo humano. Eh, devolverle empleo, un, oh, eh, vivienda digna, un, ambiente de, un medio ambiente sano, eh, paz, y la paz no solo la paz social, esta que entendemos de que no haya eh, del, eh, conflicto de delitos y, y, y violencia, sino también la paz, la paz de que no haya conflicto con guerra entre países y demás. O sea, entonces, eh, el concepto superior de seguridad humana, que es a lo que a lo que aspiramos los seres humanos, es, todos, es yeah. que todos tengamos derecho, acceso a los derechos humanos fundamentales, ¿verdad? O sea, digamos que esa es la aspiración superior, el, el principio, el rector, la seguridad humana, la seguridad alimentaria, seguridad de medio ambiente, pero el núcleo duro, más derechos sociales, los derechos sociales, etcétera. O sea, es, es el concepto es muy integral, verdad? Es, es, un, es entender la política en una forma integral y muy amplia, amplia, pero 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 bueno ahí. Y yo creo que el concepto, yo siempre he dicho que el concepto de seguridad humana debe ser y debe verse en la constitución, debe tener, debemos de tener debe ese estar concepto. reflejado a ese nivel, claro. O sea, ¿qué queremos de nosotros seguridad humana? Y entonces tenemos que trabajar en función de desde abajo, oye, allá hacia arriba. Eh, favorecer el acceso a los derechos para todos los habitantes o sea es, 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 bueno es, es una aspiración yo, yo estoy, estoy pensando que en esta en esta dinámica comparativa que ustedes realizaron en países o que están realizando en países de la región en países latinoamericanos se dificulta porque evidentemente unos países están peores que otros Sí, Pero, y digamos, los, ahora, ahora estamos viendo una situación particular y, no y no se está trabajando parejo también. No se está trabajando parejo, eso digo, exactamente. Y falta investigación. Y, y, por ejemplo, nosotros tenemos una excelente... Por ejemplo, solo eh, Centroamérica tiene muchos avances y Brasil también en lo que es materia penal juvenil, por ejemplo. Una cosa es la letra y otra cosa es la práctica. En eso nosotros tenemos ventaja. Tenemos una excelente eh, eh, ley penal juvenil. Eh, Brasil la tiene también. Argentina no ha alcanzado todavía a tener una una específica ley penal juvenil. Sí, este es un tema que me interesa mucho. Tenemos que hacer una pausa, Pablo. Uh -huh. eh, Lo suspendemos acá y continuamos en el siguiente segmento. Ya regresamos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Conciencia. Estamos hablando con la máster Paula Dobles Trejos sobre el tema de política criminal y una comparación a nivel latinoamericano. La suspendí en el segmento anterior cuando usted introdujo el tema de la ley penal juvenil y nos estaba hablando del de caso de Costa Rica y Brasil y otros países, Paula. Sí, sobre eso, bueno, que que tenemos una excelente ley penal juvenil, sin embargo, bueno, en Costa Rica, ¿qué estamos haciendo nosotros en la práctica? ¿Lo estamos llevando bien? Una cosa es la ley y otra cosa es poner en marcha esa ley. Eh, ¿Qué estamos haciendo con los jóvenes? ¿Les estamos dando la atención integral necesaria a los que entran en conflicto con la ley penal? Eh, ¿Qué estamos haciendo en prevención para que estos jóvenes, o sea, estos jóvenes vulnerables, que son la población más vulner vulnerable, no solo en Costa Rica, en, en América Latina, en todo el mundo, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo para, para prevenir que entren en conflicto con la ley penal? Eh, y volvemos a las políticas, ¿verdad? Las políticas sociales integradoras. Eh, si tenemos, nosotros caemos en, en esta cuestión de, de, de que todo lo resolvemos con sanciones privativas de libertad y poco miramos en las alternativas, porque hasta ahora nosotros sabemos que eso es histórico y eso es una verdad a gritos, ¿verdad? La pena privativa de libertad no resuelve que una persona, o sea, que esa, ese, esos conceptos, esas eh, escuelas de la reintegración social, de la resocialización, eso no, eso no es cierto, o sea, la pena no resuelve, el, el delito, el, el, ni que vuelva. El problema vuelva, original. Y además de que vuelva a. El problema a ver, el fondo. Sí, el fondo. O sea, que el fondo solo lo resuelve eh, lo que ya hemos hablado: política, estación, integración social, y, etcétera, etcétera. Brasil, usted decía que también anda en, a nivel de texto, sí. a nivel de teoría, similar a Costa Rica. ¿En la sí. práctica también falla? Sí, 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 sí. si este, sí, sí falla. Sí, por supuesto que está fallando porque la represión más gruesa. En, en la cuestión del control social punitivo y represivo es contra los jóvenes es, es eh, porque el, sí es, es digamos la población más vulnerable no hay integración social y por tanto hay muchachos que están entrando en conflicto con un conflicto social delitos y, y uso y estupefacientes verdad la represión en las favelas es tremendo. es tremenda también la situación interna de las cárceles verdad es eh, las muertes intracarcelarias, no solo en Brasil sino en Honduras Guatemala en México en Argentina es, es siempre un peligro latente porque eso es una forma es una forma de violencia estructural de una institucional ¿no? Esa es una eh, muy muy muy, muy muy siniestra muy siniestra pero que así se mueve estas cosas se mueven así correcto Usted tuvo la amabilidad, Paula, de compartir muchos documentos eh, con nosotros para realizar este, este trabajo. Y hay un concepto muy relevante en el cual usted insiste mucho, que es criminología mediática. Eh, bueno, ¿qué, ¿A qué se refiere usted con criminología mediática? Ese, ese concepto es de don Raúl Zafaroni, uno de los más importantes juristas eh, latinoamericanos y que hoy es eh, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que además es miembro de fundador de, de la Cátedra Alessandro Barata. Él, en sus, en su, en sus escritos, él, él, él maneja ese concepto. O sea, ¿qué, qué significa la tecnología mediática? Nosotros estamos inmersos siempre con esa propaganda del, del, de la violencia, del delito, del, del delincuente. Y entonces nos hace reaccionar va en, con, en contra. Va construyendo un imaginario, el cual después va a llegar a, a legitimar estas corrientes punitivistas, eh, eh, ¿verdad? Estas, estas, corrientes, estas políticas criminales más punitivistas, más represivas. O sea, van formando la, 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 legitimas, la legitimidad de, de, después de estas leyes, a las cuales hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? cada vez más represivas, que legitiman el uso institucional de la violencia. Y, y el aumento de la pena y la, toler, la, la tolerancia cero, ¿verdad? Este, este concepto de la tolerancia cero, o sea, cada vez menos, entonces más dura la mano dura y todo ese tipo de cosas. Eh, eso eh, es eh, lo peligroso. Exacto. Y, 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 y le revierto un poquito la pregunta: ¿Cuál debe ser casualmente el papel de los medios de comunicación en este sentido? Mire, ¿No comunicar del todo? No, yo, no, 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 yo, yo estaría muy feliz con eso, por ejemplo. Sí, porque daría más tranquilidad en general a la ciudadanía, a los habitantes, no sé. Eh, es que usted nomás prende el canal y solo pa, 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 bombardean, bombardean violencia, bombardean todas estas semillas, masacres, masacritas. ¿verdad? Este, es es y, temible, principalmente pero dos eso, de los canales privados ¿verdad? que se dedican exclusivamente bueno, es que, a eso: sí, de sangre y, ese, y esa temática. Siempre pasa en el recuento de los muertos. Cuando ya pasa eso, vamos a ver que, que les, uff, qué es la esencia de, de las noticias. Okay. Pero volvamos a que la política eh, criminal y la política social la política en sí misma es, eh, tiene una intención es una intención de intereses de poder que andan por ahí que o sea que no es ingenua que no es neutra verdad entonces tenemos que poner atención que los medios trabajan en función de eso qué es lo que quieren formar para luego pa, o sea una política cultural social más punitivo más represivo por qué Dios, es el arma que no debería existir. O sea, si yo no estoy haciendo una política social de integración social, entonces tengo que hacer control social más represivo para neutralizar to todas aquellas cosas posibles que puedan surgir de los grupos más vulnerables. Yo, yo tuve la oportunidad, Paula, de preguntarle a un periodista de uno de esos medios privados. ¿por qué la insistencia de estar eh, eh, sacando ese machacando tipo de y machacando. Entonces, La respuesta fue muy concreta, eso es lo que vende. El amarillismo. El amarillismo, exactamente. Es que estamos ¿Será eso cierto, Paula? Yo porque creo, porque si... contrario a lo que él me dice, yo encuentro a, a la ciudadanía costarricense harta de ese tipo de noticias en todos los estratos sociales. Pero y ahí bien. es donde entramos nosotros como un medio alternativo Pero si yo vendo Canal miedo, 13, por ejemplo. Si yo vendo miedo, después veo Vendo represión, o sea, me compran la represión que yo estoy vendiendo en política criminal. Ve, Correct. el control social más represivo. Yo vendo miedo, ya, ya tengo todo eso. Esa es la forma de ir legitimando. Así ellos, la población eh, demanda más, más mano dura, demanda más, ¿verdad? Más intervención policial dura, qué sé yo. De eso se trata, o sea, no es ingenuo, hay una tendencia, hay un pero toda semana desde arriba, desde de, de quienes están interesados en el. En, en el control social, en la política, en el poder. O sea, eso no es ingenuo. Y, y mire, le, los medios cada vez venden más basura, además de amarillismo, basura, programas livianos que no enseñan, que no tienen contenido cultural de fondo, que no educan. O sea, están, están haciendo gente adicta para que no piense. La gente no piensa, no analiza. O sea, de, de eso se trata, de, gente, de una masa media que no piense, que no analice, que, que consuma lo que se le está dando ahí. Violencia, entonces vamos a vender la ley tal, pum, así, sí, 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 porque... ¿qué? O sea, es eso, Es tristemente tenemos que poner la atención a eso nosotros desde la academia, desde la ciencia, llamar la atención sobre lo que está pasando, o sea, sí. no, no podemos quedarnos sí, sí, sí. sin decirlo, o sea, esa es... En última instancia, así como lo hemos estado hablando, la famosa quimología mediática. O Correcto. sea, eh, tiene su intención, tiene su intención y la intención no es ninguna bondad, es siniestra, ¿verdad? Es siniestra. Correcto. Yo creo que la, 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 la reacción, tanto de la academia como de otras instancias, debe ser un poquito más agresiva, ¿verdad? Yo creo que hemos sido muy pasivos ya en tolerar este tipo de, 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 de noticias. Yo debo decir, estamos hartos sí, nosotros, de, ver, de ver sangre en los noticieros. Usted y yo y muchos de nosotros y otros estarán y ojalá y, y podamos hacer algo, pero a veces estamos con las manos atadas porque el sector privado, el poder, el gran señor, poder don dinero y toda esa cuestión de las cámaras. Entonces, las, las grandes cámaras tienen el control de lo que les interesa y también están financiando a, a ciertas personas. Claro. Paula, muchísimas gracias. Lamentablemente nos quedamos sin tiempo. Vamos a estar muy pendientes el próximo año de los resultados y de los hallazgos del proyecto de, de investigación. Así que no descartamos de que la invitemos de nuevo a, a que usted nos cuente. Muchas la, gracias, la, la muchas principal gracias. Conclusión. Muchas gracias por prestarme este espacio. No, gracias a usted. Gracias a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal UCR.